Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo vídeo gameplay de Dying Light, la serie que estamos jugando en el canal. Bueno, estamos aquí en la zona de la Ciudad Vieja, estamos haciendo... Bueno, la verdad es que he dedicado unos cuantos capítulos a hacer algunas secundarias, pero secundarias que la verdad es que han estado muy bien, entretenidas. Vamos a dedicarnos a terminar esta secundaria que tenemos ahora mismo, que es la de la fuente, y ya nos ponemos en marcha con la misión principal del museo, para ir a ver si podemos rescatar a Jade, que la tienen los hombres de Rice en un museo, ¿vale? Vamos a terminar primero esta misión, que nos quedó pendiente. Yo lo que necesito es urgente pasar por un vendedor. Un vendedor... Eso es un dependiente. Ese me puede valer, está al otro lado. Bueno, vamos a continuar con la misión y si de camino veo alguno, pues genial. Vale. También nos quedan por hacer zonas de cuarentena. Alguna haré, ¿eh? Tenerla claro que alguna zona de cuarentena haré. A ver, está justo aquí abajo. A ver, si llego de un salto... Espera, te voy a calcularlo mejor. Si voy a saltar de ahí. A ver. ¡Olé! Ya calculamos mucho mejor. Me dice que está aquí abajo. A ver. Por aquí. ¡Ey! ¿Qué es eso? Una estatua. Es un coleccionable que hay de figuras. Es importante. A ver. Cierra, que si no luego vienen... Viene la gentuza. Suena la musiquita del tipo este, el vidente, que no la va a quitar ni para atrás. Hasta que no vaya yo y le pegue una pata al transistor. Entonces ya verás. Bueno, vemos que tenemos electricidad en el agua. Y allí está la válvula. Vale, primero habrá que quitar la electricidad, porque si no, me van a freír. Mira, está nuestro amigo ahí. Vamos a usar la pistolita de Rice. ¡Bumba! Hace puñetas. Vale. Aquí yo creo que mejor que use... Eso es, la escopeta. A ver, la historia está en que hay que cortar la electricidad. Espérate. Enseguida me he tirado yo. La electricidad tiene pinta de que se corta ahí. Vale. ¿Y cómo llego ahí? A ver. Ahí no llego. Pues tengo que ir saltando, no queda otra. Despacito con buena letra. Cuidado, que me da el chispazo esto. Vale. A ver. Ahí no voy a llegar. ¿O sí? Espérate, se agarró. A ver. No. A ver. No, 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 no. Déjate caer. Vale. Ah, vale, tengo que subir en aquella viga de ahí. Si es que está. Esto está hecho para lo que está hecho. Eso. Genial, suena ahí a demoledor o a bestia torda. Despacito, despacito, lo primero quitar la electricidad. Venga, a ver, ¿quién está tirando? Genial. A ver qué tengo. Bueno, vamos a cargarnos primero este bicho. No hay nada. Ese ruido, tío. Eso. Vale. Bueno, pues ya no hay electrificación en el agua. A ver. No sé quién está golpeando ahí. Seguramente será algún tipo de mula torda.
¿Quién era la mala bestia que estaba golpeando ahí? Espérate, me dice que es abajo. Ah, ahí soldados de Rice ahí. Vamos a tirar aquí al colega del agua, si os parece. Al agua. ¿Tú? Quieto. ¿Dónde iba? Al agua. Así me los quita mejor y no hace ruido. Cuidado, que hay ahí un policía con porra y todo. Ven. Ven, que te voy a arrestar. Ese fuera. Ese fuera. A ver. A ver. Vale. A ver si puedo llegar allí y hacerme con esos suministros. Buena idea. Vamos, chavales. Vete antes de que te reviente. ¿Que te reviente? Toma, reventó. Venga. Cuidado con ese que se ha bugueado, ¿eh? Olé. Toma. Salto por encima y luego por la espalda traca atrás. Venga, vamos a abrir. Eso es. Cofrecito. Venga, se abra rapidito. Un poquito más, no, un poquito menos. Ahí. Ahí va, se ha partido. Date prisa que vienen zombies. Eso es. Muy bien. A ver. Vale, ¿y el otro dónde está? Si había dos, ¿no? ¿Se ha caído el agua o qué? Pues el otro no sé dónde está. Bueno, solo queda una fuente. Vamos por ella. Subamos por aquí. Vale, a ver, ¿en qué parte está? Vale, mira, además de camino me voy a encontrar aquí. Vale. Todo recto. Pero si no os importa, como no queda mucho, está atardeciendo ya. Vamos a subir y vamos por arriba. Mira, además. Sube. A ver. Dice que hay un dependiente por aquí. ¿Dónde? ¡Ey! Cuidado. En la esquina eso me dice. A ver. Nada. En esa esquina me dice que hay un dependiente. A ver, un idiota lanzándome cuchillitos desde ahí abajo. No lo veo, A ver, ¿y dónde ha caído? ¿Estás quietecito con los cuchillitos? Ah, bueno, si no me están disparando a mí. Dice que hay un dependiente ahí. Y que está a esta altura. Vamos a ver. No puedo abrir esto, ¿no? Vale. Vamos a ver. Más abajo, ¿veis? ¡Cuidado! Uf, no me quedo de milagro. A ver, ¿está por aquí el dependiente? A ver, yo no sé dónde cojones está el dependiente, macho. Ah, ahí te quedas. Vamos, por aquí. Total, los suministros me gusta dárselos a Spike, qué buen tío, ¿sabes? Que tengo que atravesar esta zona. No, tengo que seguir todo recto. Vale, por aquí. ¡Adiós! Ahí se ha caído uno, macho. A ver. Ah, ok.
que se están dando caña allí. Joder, que hostia la pegó. Vale. Vale. ¿Puedo atravesar? Sí, va a ser mejor que atraviese. Abajo. ¡Ey! Una banderita. Otro de los coleccionables que hay del juego. Vale, por aquí puedo saltar. Bueno, ya tengo que estar a punto de ganar el punto de agilidad. Aquí. A ver si puedo coger la bombona esta. A ver, ¿me dejas? Genial. Eso es. ¿Dónde ha caído la bombona? Ahí abajo, ¿no? Vale, estoy justo. Ah, mira, ahí. Eso es. Olé. Por aquí. Eso es. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga, nuevo nivel de agilidad. A ver. Tu. Placaje. Agarre brutal. Venga, este mismo. Sí, total, lo voy a tener que hacer. Coger todos. Tenemos por aquí. Escupidores. ¿Hay otro? Allí. Buah, espectacular la pistola esta de Rice, ¿eh? Mola la pistola de Rice. Ahí está la válvula que busca. Venga. Mort, he accionado las tres válvulas. Estupendo. Ahora solo tiene que hacer lo mismo en la estación de bombeo central. Deme un toque cuando esté allí. Muy bien. Ya me puedo ir, ¿no? Voy a hacer botiquines, que no me quedan casi. Y además está haciendo de noche y me va a trincar la noche. Cóctelo molotov, también voy a coger unos cuantos. Ah, mira, tengo para hacer granadas caseras. Genial. Las granadas caseras están súper bien. Venga. Estupendo. Vale. Botiquines buscaba yo. Sí, voy a hacer tres o cuatro, más o menos. Venga, así es suficiente. Petardos también. Si me preguntáis por qué no he vuelto a hacer ningún diseño de la Excalibur, pues porque las armas que tengo ahora son casi mejores ya. Está anocheciendo, ¿qué hora es? Uf, las 8, a las 9 anochece. Vale, ahora tengo que ir a la válvula principal y la válvula principal... Ah, está cerca, venga, vamos. Antes de que se haga de noche, corre. ¿Comerciante aquí? Sí, genial. Pues mira, me viene de puta el comerciante. Ganga para ti, amigo. Yo sí que tengo gangas para ti. A ver, la espada corta esta que estaba rota. Para ti. La pistola alemana. Me la voy a guardar, me voy a llevar de las dos pistolas, ¿vale? El martillo este, fuera. La pistola alemana, fuera. El pico, fuera. El super machete. Ese es el mejor que tengo. A ver, ¿tienes alguna mejor? Tiene una hoz cruel de 3.75.
La katana violenta, nada. Machete urbano, nada. Vale, pues nada, aguantaremos con la que tenemos. Vamos a venderlo todo. Fuera, 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 fuera. El café no lo vendo porque lo necesito para la misión secundaria. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuerda. Mira, munición para la escopeta, munición para la pistola y munición para el rifle. Vale. Vale, perfecto. Hemos vaciado los bolsillos. Venga, por aquí. Si no te importa, eso. Joder, qué pata le metió. Bajar ahí abajo, no me digas. Ahí va, que me... cuidado que me he caído, me cago en la leche. Aquí. La válvula principal está por aquí, rápido que se va a hacer de noche. Abre. Bien. Vale, Mort. Ya estoy en la estación central. ¿Ahora qué? Busque la válvula principal. Vale. Válvula principal. Aquí no es. A ver. Déjate caer. Ahí. Tengo que meterme en el arma. No queda otra. A ver. Vale, vale, vale. Veo una bengala. Ahora me saldrán aquí 800.000. Por suerte, tengo munición. Apunta para atenderlos como Dios manda. Vale. Anda, si es un hombre de Rice. ¿Qué hace un capullo de Rice aquí? Condenaos, estaban aquí. Siempre tienen que estar medio todo fregado, los hombres de Rice. Vale, he visto, chaval. Vale. Hay dos ahí. Se haga de noche ahora. Si te veo. Se hace de noche. Suba que te escondas. ¿Dónde estáis? Vale. Venga, ¿queréis otra? Pues otra. Pero es que... ¡Toma! Los dos. Han caído los dos, ¿no? Sí. Genial. Lo bueno es que aquí no entran los puñeteros víricos. Vale. A ver. Subo ahí. Ah, vale. Ahí no he llegado. Vale. Aquí. Cuidado, pues si hay más hombres de raíz aquí, ¿no, creo? Ya lo ves.
Fuera. Vale. Bueno, esto va a ir de muerte porque así me quedo con sus fusiles. Vale. Me están como locos buscándome en los coléricos. ¿Lo veis en el mapa? Cabrones. Buscándome como locos. A ver, se supone que es esta válvula. Venga. Hecho. Mort, ¿algún avance? ¡Sí! ¡Sí! Volvemos a tener agua. Y no solo en nuestro edificio, sino en todo el barrio. Ha hecho mi trabajo y lo ha hecho muy bien. Incluso la fuente vuelve a funcionar. ¡Excelente, Crane! Mejor beber agua que bebidas energéticas. Vale, nos podemos ir, ¿no? A ver... Me he subido aquí para nada, porque lo que hay... Una hoja de estas que no use, no he utilizado para nada. Vale. Muy bien. Prueba el agua de la fuente. Vale, está aquí al lado. Uf, pero está esto repletito de coléricos. A ver. ¿Qué hora es? La una todavía. Me toca sufrir, chavales. En cuanto abra. En cuanto abra están ahí. Vámonos, vámonos. ¿Dónde está la fuente? Evitando todo lo que pueda. Vamos para arriba. Eso es. Mierda. Hostia, tiene un color raro ese colérico. ¿Lo habéis visto? Joder, cómo pone el colérico este, chaval. Ese ruido tan raro, tío. Ese color tan raro. ¿Me siguen? No. Quita la luz. ¿Están viendo? Sí. Mierda, vienen. Estos coléricos son distintos, tío. Mira que les parió. Sube, sube. Arriba estaremos más... ¡No! Arriba del todo. Sube, no te agarras ahí. ¿Quién es el cabronazo que me está dando? Está complicándose la cosa. ¡No! Eso lo veo. Hostia, un colérico, chaval. Genial. ¡Uf! ¿Por aquí? Okay. Es una locura, tío. Sí, ya sé que tengo bengalas, que... Sí, pero es que no me ha dado tiempo porque no me he puesto ni siquiera la linterna. Ultravioleta. Tengo una oferta especial para ti. Que no la tengo ni equipada. Tengo el gancho, por cierto, que no lo he probado. A ver, linterna ultravioleta... En los petardos. A ver, ¿tienes algo para mí? Pues ya que estoy aquí... Mira, esto sí es una señora espada, 500, ¿ves? Esto sí, la vamos a comprar. Vale, y la hoz cruel esta también, 400 y pico. Muy bien, sí señor. Esta la vendo. La piqueta también. La katana...
Todavía queda una reparación. Vale. Fuera, fuera, fuera. Vale. Venga, vamos a mejorar. El montante es la espada que hemos comprado, que es la leche. Montante. A ver, aquí. No. Ahí, la mejoramos. Le vamos a meter el mod de rey. Vale. El titán. Y entre el gigante, el sicario. Eso es. Confirmamos la mejora. Y ahora le vamos a aplicar un diseño chulo. ¿Vale? A ver, ¿qué diseños hay por aquí? Filo celestial, por ejemplo. Al montante. ¿Cuánto quita ahora mismo el montante? A ver. 800 de daño. No está mal, no está mal. No está nada mal. La radio apagadita, si no te importa. Que luego hay problemas. Venga, salgamos. No debe quedar mucho, se haga de día. Un par de horas, venga, que nos toca sufrir. A ver, prueba el agua de la fuente, ya, lo que pasa es que es una locura. Metes en el agua, allí en lo del agua de la fuente. Joder, como corta, ¿eh? Mira, 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 mira. Oh. Eso es, ahora con camuflaje es otra cosa. Que cuerpo a cuerpo se te echan encima y te funden. Una nueva versión de los coléricos, ¿eh? Tenían como de color más marrones, tenían como unas... Ese es el agua de la fuente, ¿no? Vale, necesito un sitio donde hacer un saltito. A ver, allí. ¡Olé! No, no es el agua de la fuente esa. ¿Eh? ¿Por qué no la ha batido, tío? Y hay un colérico aquí. Es ultravioleta. Mira, 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 mira qué aspecto tienen los cabrones. ¿Ves? ¿Eh? ¿Ese me puede ver? No. Sí me ve, tío, incluso con el camuflaje. Eso sí que no lo sabía yo, tío. A ver, ¿dónde estoy? Vale, tengo que atravesar por aquí. Me ven los coléricos, tío, con el camuflaje. Les cuesta más, pero me ven también. Si me acerco mucho. Aquí es donde está todo el mejor. ¿Veis? Hay algunos que les son más resistentes. ¿Veis? Le hago lo de abatir y no caen. Increíble, ¿eh? Son mucho más resistentes estos zombies, ¿eh? Bueno, lo bueno es que aquí no hay coléricos. Ahora es solo despachar a estos. Vale, esa es la fuente, ¿no? Vale, pues vamos a juntarlos. Ahora es cuando necesito los petardos. Venga, inventario. Vamos a quitar la linterna de la violeta, que hasta la noche no la voy a utilizar. Por eso. Venga, vamos a ver si lo puedo juntar ahí. Están allí en la fuente. Que hay un huevo, ¿eh? Juntarlos a todos va a ser complicado. A ver. Queda otra que utilizar granadas. Cogiendo puntos ahí. Vale. Venga. Ahora o nunca. Perfecto. Ahora me he hecho un selfie. Corre que te... Claro, me van a acribillar, tío. Se pone a hacer selfies con todos los zombies que hay ahí. Vale, ahora ya me la ha dado. Toda la zona de cuarentena. No. Vamos a museo. Encuentra al cuidador del museo. Vale. El cuidador del museo que está bastante lejos. Bueno, vámonos. Venga.
Harran sería una ciudad muy bonita si no hubiera, si no estuviera en este estado tan lamentable. Ya está el de la musiquita por ahí. ¡Seis supervivientes aquí! Vaya, vaya, vaya. Tú eres el nuevo corredor. Soy Bagram. Aunque no lo parezca, puedo llenarte los bolsillos con dinero del bueno. Mi explorador localiza a los depredadores y el corredor ondea una bandera roja hacia ellos. Luego te siguen hasta que los pierdas o hasta que se traguen tu cabeza. Cualquiera de los dos resultados me dan igual. ¿Cuánto? Como acabas de empezar, tu recompensa sería poca, pero la cantidad va aumentando conforme vayas consiguiendo victorias. Muy bien, vale. Sí. ¿Eres el que rescató a ese niño? ¿Cómo está? Va de camino a la torre. Brecken envió a un mensajero y este se lo llevó de vuelta con él. Mañana estará con su madre. Gracias, me alegra saberlo. Quizá lo vea cuando vuelva a la torre. Vale. Si volvemos a la torre, seguramente tendremos una recompensa. A ver... ¿Tarik? ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Este es el cuidador del museo. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero... Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tarik. Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. Genial. O sea que tenemos que entrar buceando. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Zana. Drasboyet, pareces no tenerle miedo a nada. Y Zana conoce a los que son como tú. De joven, Zana era como tú. Zana protegía a la gente. Pero... Zana lo hacía por dinero. Y tú eres un héroe auténtico, por lo que Zana ha oído, ¿no? Rastid por mi insolencia, pero a Zana le pareces alguien que no se negaría a ayudar a un niño. ¿En qué estás pensando? Ese niño pequeño al que cuida Tarik. El pobre parece indefenso. La verdad es que ambos lo parecen. El niño sobrevivió a algo horrible. Y Tarik cree que su hermano sigue en peligro. Si pudieras echarle una mano... Vale, lo entiendo. Pero no sé si soy el indicado. Lo eres. Zana lo sabe. Créeme. Das Vedaña. Muy bien. Vale, ¿qué más cositas hay por aquí? Diseño tortura medieval. ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese a por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo. Pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma. Unidad 11-2. De acuerdo. Iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí. Muy bien. Persiguiendo el pasado. Vale. ¿Algo más por aquí? Esto solo puede traer problemas.
Espérate, me indica una exclamación. ¿Dónde? ¿Dónde me estás indicando? ¿Hay una tienda? A ver. Sí, pero está fuera. Vale, fuera del edificio. Vamos a ver. Ah, aquí, este tipo. Si lo que buscas es comida, tendrás que esperar a tener tu ración, como todo el mundo. No he venido por eso. Soy Crane, soy un corredor. ¿Hay algo que deba ir a buscar? Pues nos falta de casi todo. Comida, agua, medicinas... Contra todo pronóstico, la ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos. Debo admitir que me pregunto si serán ciertos los rumores sobre un gran alijo oculto en alguna parte de la ciudad. Una pena que la única persona que podría saber algo sea David Erdal. No hay quien le saque nada. ¿Dónde puedo encontrarlo? Al otro lado de la ciudad. No es peligroso, es solo difícil. Antes era funcionario en el ayuntamiento y puede ponerse muy burócrata con las cosas. Procura no matarlo. Aunque si tienes que matarlo, lo entenderé perfectamente. Vale. Esta misión tiene muy buena pinta, ¿vale? A ver. Super machete de caza oxidado. Empiezan 474 de daños, ¿eh? Este machete está muy bien, ¿vale? Y yo tengo esta katana que la voy a vender, porque no me convence. Y como tengo dinero de sobra para comprar el super machete, lo voy a comprar, sí. Vale. De munición voy a tope, por lo que veo. Sí. Y de escopeta también, ¿no? Eso es. Vale. A ver. Misiones. A ver. Puedo seguir la principal, encuentra la entrada bajo el agua en el estanque Esmeralda, ¿vale? Luego está la del búnker. Ha dicho que hay un gran alijo de suministros. Esto no viene muy bien. Vale, vamos a hacer esta misión, ¿vale? A ver, ahí. Habla con David. Vale, vamos a hablar con el tal David ese. Mira, hombre de raíz. Hola, puñetas. No ha caído, ¿eh? No ha caído ninguno de los dos. Ahora sí. Joder, ya está pesado el turno. ¿Por qué eres tan pesado, macho? Todo esto para andar. Un poquito más le hace falta. Un poquito menos. Joder. A ver. Ahí. Muy bien, paquete de ayuda y suministros. Vale, a ver. Todo recto. O sea que... ¿Tengo para tirarme ahí? Pues sí, me voy a tirar. Ay, pero no, es al revés. Para tirarme al revés. No me va a dejar engancharme. Ah, pero por esta sí. Un tal David, ¿no? Vale, voy a cruzar la plaza. Arriba, está arriba, justo. A ver. Por aquí.
Mira, él está durmiendo. Sí, ¿qué desea? ¿Es usted el señor David Terdal, del ayuntamiento? Ese era yo, sí. Sin embargo, el SAI y el gobierno federal han disuelto toda autoridad en esta ciudad. Mi cargo de funcionario ya no existe y, por tanto, yo ya no soy necesario. Tampoco puedo ofrecerle mis servicios ni a usted ni a nadie más. En resumen, adiós. No tan rápido. La orden de disolución requiere que todas las autoridades locales estén al servicio del SAI y de la autoridad provisional según las necesidades. ¿Está usted con el SAI? Busco información sobre un gran alijo de suministros que está oculto en la ciudad. Habla del búnker. Bueno, si desea hacerse con él, tendrá que entregar un formulario 201. Necesidades estatales. Un formulario JP401. Detalles de operaciones. También un formulario 606. Coacción de autoridad especial. Y un formulario 302B. Declaración de funciones de emergencia. El plazo de entrega de ese último es de 3 días en el mejor de los casos. Que no va a ser este. Lo necesito ya. Bueno, pues le sugiero que recurra al método tradicional para acelerar los procesos gubernamentales. ¿Cuál es? El soborno, claro. Necesito el sello oficial del alcalde. La última vez que fue visto, estaba en el hotel. Encuentre su habitación. Seguro que tiene allí el sello. Vale, genial. Tenemos que volver al hotel. Creo que es el mismo hotel donde estábamos la otra vez. Venga. Vale, está por el otro lado del hotel. Puedo dar la vuelta por aquí. A ver. El hotel. Chaval, ¿qué te caes? El hotel. Allí. Vale, crucemos. Doy la vuelta mejor. ¿Este es el hotel? Ahí pone hotel, por lo menos. No, pero no es este hotel. Es otro hotel. Es el de enfrente. Ahí, ese es el hotel. ¿Qué pone? No sé qué. Kirik Hotel o algo así pone. Bueno. A ver, ahí para hacer un saltito de los míos. Al coche no, que me voy a hacer pupa. A ver. Hay unas bolsitas por ahí para amortiguar. Que no. Hombre, ¿me puedo tirar? No, la tirolina, no hay tirolina para allá. Vale. Vale. Abric Hotel. ¿Entraré? Por aquí, imagino. No, ahí no te puedes agarrar. Ahí tampoco. Ahí sí. La entrada está por arriba. Cuidado. ¿Qué es eso que me indica un grifo en el mapa? A ver. Agua. Ah, la fuente. Vale, vale. Vale, para hacernos un selfie. La entrada está por ahí arriba. Por aquí tiene que estar la entrada. Mantener entrar. Ahí. Vale, lo que estoy buscando es un sello, ha dicho, ¿no? ¿Aquí no hay nada para coger? Sí, sí, hay cositas. Anzuas. Anzuas. A ver, nada por ahí.
Joder. No es el mismo hotel, ¿eh? Es otro hotel. Y aquí sí que hay cosas por coger, ¿eh? A ver, tenemos que bajar, imagino. No te manes. Un montón de bolsas de equipaje y bolsas de deportes de estas. Pero con muy poquito dinero, como se ha dicho. Fijaos, han salido los perdigonazos y la sangre del bicho. Es por ahí. Mira, esto lo puedo mover. A ver. Ahí. De hecho, es caer un piso por debajo. A ver, eso no lo puedo abrir. Lanzo más. Imbécil. Nada por ahí. Hay algo. Tengo que bajar ahí al vestíbulo. Es esto. Uno buscándome ahí. Un vírico. ¡Ay, va! ¡Que no lo he visto esto! A ver. Vais a tocar las narices, que esto no es la ciudad abierta, ¿eh? Se puede evadir. Vale. Esto es el registro del hotel. ¿Cuánto ha sido el alcalde? Habitación 109. Vale. A ver. Madre mía, tío, qué carnicería han hecho aquí, tío. Milcos todos, ¿eh? Subir arriba. La escopeta funciona de muerte. ¿Está en la 109? ¿Dónde se ve el número de la habitación? Debe ser. Quieto. ¿Puedo cerrar la puerta? Sí, me evito problemas. ¿Quién era? Joder, con los gritos, tío. A ver. Homenaje de cocina. Cable eléctrico. Vamos a abrir aquí, a ver si está aquí dentro.
Venga. Sello del alcalde. Vale. Muy bien. Vámonos. Aquí ya no hacemos nada. Ruido, tío. A ver, ¿por dónde subo ahora? Vale, no puedo pasar, tengo que dar la vuelta por el otro lado. No sé muy bien si es por aquí, yo creo que no. Como he dado tantas vueltas, estoy más perdido ya. A ver, por ahí no puedo pasar. A ver. No, no me deja llevar. A ver si por aquí. Por aquí puedo. No. Subiendo por arriba. A ver. Esto. ¿Puedo pasar? Vale. No recuerdo la vuelta que di. Ahora mismo no lo recuerdo. No recuerdo la vuelta que di. Vale, pero sé que caí. Yo tuve que venir por ahí, por algún sitio. A ver. Esta puerta no se abre. Ahí tampoco. Ah, miren, ¿puedo agarrarme? No, no puedo hacer nada. A lo mejor tengo que subir otro piso más, que es muy probable. ¿Qué es eso que hay ahí? Fuga. Juraría que viene por ahí, macho. Juraría que yo vine por aquí. ¿Por ahí puedo saltar? No. A ver. Ah, claro, viene por el agujero. Vale. ¿Cómo subo al otro agujero? ¿Puedo? Ajá, vale. Golpeando la puerta. A ver. No sé. ¿Esto? La puerta cerrada con tarjeta. A lo mejor hay algo bueno ahí, ¿eh? Otra. Es que hay más de una puerta cerrada con tarjeta, ¿eh? El sector cero. Perfecto. Bueno, hoy el capítulo va a ser un poquito más largo. Vamos a volver ya y terminamos esta misión. Vale, no está muy lejos. ¿Puedo tirarme por alguna tirolina? No hay tirolina, ¿no? Venga. Por no dejarlo aquí, ya seguimos un poquito. A ver. Bien, salta, sube. No, sube ahí. Eso. Bien. Eso, pasando de todos, tarda menos.
A ver. Me voy. Es allí. Ahí, ¿no? ¿Está cerrado? ¿No puedo entrar? No me digas. Vale, a lo mejor es que es... A ver... No puedo entrar, es ahí justo. A ver... Dice que estoy justo encima. Ah, a ver. Si era ahí, recuerdo que era una puerta. Coño, a ver, vamos a ver. A ver. Ah, bueno, puede ser por el otro lado, espérate. Me suena a mí que era más por este lado, sí. Efectivamente, ahí. A ver. ¿Qué tal si te agarras, condenado? Eso es, joder. Hay veces que no se engancha bien. Ahora. Genial, no se la explota por ahí. Muy difícil. Vamos, chaval, aquí lo tienes. ¡Fantástico! Abusaré de este sello tanto como mi corrupción me lo permita. Y soy bastante corrupto. Hábleme del alijo de suministros. Una precaución. Ciudad Vieja acoge a unos ciudadanos muy ricos. Sabían que los distritos pobres agotarían sus escasos suministros y que sus habitantes nos invadirían como si fuesen una plaga de langostas. Oh, así que lo guardaron todo. El búnker está bajo el ayuntamiento. Controlaré sus avances por la frecuencia de servicios civiles. Avíseme por radio si necesita algo en la oficina del alcalde. Voy a ponerme con papeleo a lo loco. Vale, ahora queda comprobar el búnker que está bajo el ayuntamiento. Bueno, eso lo haremos ya el próximo capítulo, lo vamos a dejar aquí en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.